Hola, soy Luis Carlos, presidente de la Asociación de Vecinos Puerta de Mazo. Estamos aquí en el primer día de fiesta del barrio. Y bueno, pues nada, agradecer la presencia de tanto políticos como vecinos y otras asociaciones y la presencia policial, que ha sido importante. Ha sido importante para lo que es el desarrollo de la fiesta. La organización, ¿verdad? Organización. Bueno, hoy ha sido el primer día de la fiesta. Y cuéntanos qué es lo que ha pasado. Había un pregón, ¿no? Háblanos del pregonero, de cómo se ha desarrollado este primer día. Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Pregonero magnífico, un pregón que le ha gustado bastante a la gente. A nuestros cargos de Cristóbal Martínez, una persona conocida en el mundo del teatro, de radio. Ha hecho varias obras de teatro. Aquí sobre todo aquí en Infanta Argentina, y a nivel de radio también ha hecho varios programas. Es una persona que es conocida a nivel de... Hemos visto un ambiente muy, muy alegre, muy distendido, y bueno, la plaza a rebosar, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. No ha estado nada más, pasa el primer día, a pesar de que hay gente que trabaja y por el horario de que mañana sea sábado también se trabaja, no ha estado nada más el ambiente. Y muy contento desde la asociación y tanto yo como presidente en nombre de la junta directiva y de todo el barrio, muy contento. Una asociación muy castiza de Jaén, muy típica, que lleva muchos años, que es muy conocida y con gente muy acogedora, porque lo acabamos de comprobar. Bueno, ¿y qué nos tenéis preparado en estos festejos, tanto para mañana sábado como para el domingo? Pues para mañana sábado... Mañana por la mañana, a partir de las 10:30, pues tenemos preparado con una serie de personas que tenemos a cargo de lo que es la gente joven, pues, los niños, que van a hacer una serie de juegos de saco, de busca del tesoro, en fin, una serie de juegos que ya han preparado, que son los que se van a estar a cargo de los críos. Y luego, pues bueno, por la noche, música de ambiente, con un espectáculo que nosotros organizamos a nivel de asociación y de vecinos, que se disfraza y que tu cara me suena. Cada uno se prepara su tema. Que me han dicho que va a ser digno de ver eso mañana. Digno, dignísimo de ver, va a ser todo un espectáculo, y invitamos a todo el mundo a que pueda venir, y vamos a pasar muy bien, porque ya tenemos la experiencia del año pasado, y este año va a ser mucho más, porque hay más gente preparada, que se ha preparado, tanto disfraces como las canciones, va a ser una cosa muy bonita. El grupo joven también tiene su protagonismo, tengo entendido, ¿no? También tiene su protagonismo, porque también tienen preparado una serie de bailes. ¿Y el domingo? El domingo lo mismo, a nivel de por la mañana están preparados también los mismos juegos, otra serie de juegos, que también lo van a llevar a la serie de gente joven que se va a dedicar a ello. Y luego a mediodía la paella típica de la asociación en estas fiestas. Y luego después de la paella, lo mismo típico que es la paella, es el concurso de postres, muy famoso y que no podíamos celebrar la fiesta sin su concurso de postres. Bueno, y al final tiramos los cohetes, porque vosotros sois de los que tiráis los cohetes. Además que están preparados. Están preparados, ¿no? Sí, con nuestras tracas, con nuestros cohetes que suben, estos de colores, vamos. Un espectáculo muy bonito y que invitamos a todo el mundo que quiera. Eso te iba a decir. ¿Cómo quieres tú llamar a la gente de Jaén que venga a compartir con vosotros en este barrio tan, tan trabajador y tan acogedor esta fiesta? Quiero invitar a la gente de Jaén, no solo del barrio de la Puerta de Mazo, a que suba, que vean que es un barrio muy bonito, un barrio en el que se puede tratar con la gente, que no es todo lo que se habla por ahí, a nivel de que aquí hay personas trabajadoras, personas que somos normales y corrientes, que no somos gentuzas, sino... Y invitamos a todo el mundo a que venga y vea la fiesta, nuestra gente, y que vea cómo vivimos en este barrio. Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo. Nada, a vosotros por asistir aquí a nuestra fiesta.